siento especialmente orgulloso de haber trabajado en la serie regular principal de Superman, porque era mi sueño desde que era un niño. He trabajado con prácticamente todos los personajes importantes de DC, aunque han sido en universos alternativos. Por ejemplo, Wonder Woman, Supergirl, Green Lantern. Estoy donde siempre había querido, donde siempre había soñado, ¿no? En primera línea de DC. DC Comics ha hecho últimamente un nuevo movimiento que se llama Rebirth, que es el renacimiento. Es un evento súper reconocido con el cual la serie automáticamente se han catapultado a los primeros puestos de venta y han confiado en mí para darme una de las series que ahora mismo está funcionando mejor. En el proceso del lápiz, del boceto inicial, cuando tú te enfrentas a la página en blanco, esa sensación de construir algo de la nada, de cero, para mí es súper especial. Porque tú realmente ahí estás narrando algo que nadie ha visto todavía, que tú vas a ser el primero para luego exportárselo al mundo, y eso para mí es muy bonito. He diseñado al hijo de Superman en lo que es la trayectoria y la historia de DC. Dentro de unos años, cuando la gente mira atrás, en la etapa de Renacimiento se hizo una serie del hijo de Superman. Probablemente se extinguirá o perdurará, nunca se sabe. La cosa es que ahí estará mi huellilla y eso era mi sueño. Entonces mi sueño es hacer que esa huella sea lo más larga posible y ahora mismo centrarme en que esta serie llegue al máximo de gente, que guste y disfrutar.